Hola a todos los que me escucháis. En mi reloj tengo las 14:56, pues en 4 minutitos abrimos micros, presentamos a Enrico y empezamos con el webinar, con el primer webinar de enero, del funnel al tunnel. Bueno, pues a falta de un minutito escaso que queda para que den las 3 y para seguir con el rigor y la puntualidad, bueno, pues este webinar, el primer webinar del 2016, trata sobre, el título es Del funnel al tunnel, el ponente es Enrico Arens. Él nos cuenta sobre el webinar que vender es la máxima preocupación de cada día, que para conseguirlo nos preocupamos siempre en generar más tráfico, bien en nuestros establecimientos como en nuestras webs. Sin embargo, es solo una parte de la solución. Dice que también hay que preocuparse de cómo gestionar este tráfico para conseguir el mayor ratio de conversión. Por lo tanto, en este webinar veremos acciones concretas para convertir un embudo en un tubo. Generar más leads es la preocupación. Y bien, para que vayáis conociendo un poquito más a Enrico, deciros de él que él es licenciado en International Business por la Universidad Düsseldorf y tiene un máster en Business Administration por Fundesen Business School. Tiene el DEA por la Universidad Miguel Hernández, UMH, y actualmente está realizando el doctorado en la Universidad Cardenal Herrera. A nivel profesional, ha trabajado en el sector financiero, en la banca de inversión, en auditoría y la consultoría, en la educación superior y el sector de atención sanitaria y hospitalaria. Actualmente ejerce de interim manager vinculándose en diferentes proyectos empresariales en las áreas de desarrollo de negocio, ventas y marketing y comunicación. Todo esto le ha requerido viajar por gran parte del mundo. Y nada, deciros que empezamos con un nuevo año, con un nuevo listado de webinars. Mañana sale un mailing con toda la información de Fundesen Business Topics. Os animo a que lo leáis, a que os inscribáis. Y ya sin más, como son las 3 y me gusta ser puntual, voy a dar paso a Enrico, que tiene aquí su presentación preparada. Espero que os guste este webinar. Deciros también, disculpad, que las preguntas que tengáis las vais haciendo a través de la plataforma y yo al final de la conferencia se las voy pasando. Gracias y bienvenidos. Por tanto, Vanessa, muchísimas gracias por la amable introducción. Y bueno, bienvenido a todos a este webinar, que agradezco que asistís y me prestáis vuestra atención durante máximo 30 minutos, que es digamos, el tiempo establecido para este tipo de webinars. Por tanto, me he preparado una presentación y espero pues que sea útil y que sacáis al menos una o dos conclusiones que os puedan servir para vuestro día a día y para la gran preocupación que nos mueve a todos, que es
digamos, reconvertir mejor y por ende vender más, ¿no? Por tanto, el título pues no es muy ingenioso, pero bueno, es lo que se me ocurrió a primera pensada y ahí lo dejamos, ¿no? Del funnel al túnel. Bueno, dicho esto, procedemos. Cuando yo hablo de funnel, pues lo primero siempre que hago, pues me meto en Google y veo lo que hay. Pues ahí se ve que hay más de 40 millones de resultados, por tanto es una temática, digamos, bastante trabajada, y creo que es trabajada no simplemente porque es interesante, sino también porque tiene mucho misterio y da mucho jugo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte veis la típica imagen de un embudo y, por tanto, muchos resultados que se encuentran. Pues yo después también me metí en imagen y la primera que encontré que me gustaba fue justamente la que encontráis aquí, ¿no? Aquí, pues como bien sabéis, hago una pequeña introducción, pues como bien sabéis, tenemos el reto de que todo lo que hagamos, pues que aterrice normalmente en nuestra página web. Lo enfoco un poco más en la parte online, pero también al final puede ser que haya mucho tráfico en nuestro establecimiento. Y toda la gente que llega a nuestra web o establecimiento, pues que cuando estén con nosotros, pues les vayamos convenciendo de una manera u otra que lo que nosotros les ofrecemos es lo que ellos están buscando, que es la mejor alternativa de suministro y por último, pues que acaban comprando. Es poco habitual que todo lo que vengan compren, por tanto, esto se traslada en una forma de embudo que arriba entran X y abajo entra, pues, o sale la mitad de X o mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, me saqué esta imagen para plasmar esa introducción. Por tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día? Pues todos nosotros pues intentamos que aquellos que nos llegan, el tráfico que nosotros generamos, pues que sea el mayor posible. Por ende, utilizamos un sinfín de medios de comunicación, el email marketing, la radio, AdWords, social media, digamos, prensa escrita, marketing directo y un sinfín de alternativas que tenemos a nuestra mano, ¿no? Al final, siempre la gente dice, ¿cuál es el mejor canal? Pues realmente yo siempre pienso que no hay un mejor canal, sino la clave está en el mix de canales, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que ajustar y utilizar aquellos que uno mejor convenga, pero yo nunca soy amigo de solamente utilizar uno único. Aquí tenemos la problemática de los canales que, digamos, los primeros que me han venido a la mente, eso se podría ampliar, pues unos son totalmente visibles, ¿no? O trazables y otros no lo son. Por ejemplo, si yo hago una campaña de email marketing, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sabemos cuántos han abierto, cuántos han cliqueado y después de allí a nuestra página web, por ejemplo, cuántos las han visitado, cuántos han dejado sus datos, etcétera, etcétera, ¿no? Si haces una campaña de radio, esto es difícilmente medible, ¿no? Hay estadísticas y reports que dicen cuántos oyentes tienes y tal, pero al final no sabes cuánta gente te ha escuchado la cuña que tienes y cuántos se han puesto en marcha después para venir a tu página web, etcétera. Por tanto, aún así, abogo por utilizar un mix de canales, tanto aquello que es trazable, medible, que todo nos gusta, pero a veces hay que hacer cosas que no son medibles, que son intangibles, ¿no? En esta línea, pues mi preferencia es aquello que no es medible, que no es trazable, hacerlo en un modo de branding, acciones de branding, y aquello que es medible, pues hacerlo más en el sentido comercial, ¿no? Bueno, dicho esto, una vez cuando hacemos muchas cosas por arriba, nosotros generamos tráfico y este tráfico que nos llega, pues dentro de nuestra organización o dentro de nuestra página web, pues implica que se ejecutan unas acciones, ¿no? Entonces, las acciones pueden ser varias, llamada telefónica, digamos, un email automático, un sinfín de cosas. Entonces, bueno, ya vemos dos puntos que pueden ser importantes para nosotros, tanto la generación de tráfico como aquellas acciones que una vez cuando hemos captado el tráfico, de reconvertirlos, ¿para qué? Pues para que finalmente
abajo se produzca una venta. Y venta no es otra cosa que dinero, ¿no? Que haya ingresos. Allí, pues, lo que es el título de esta ponencia, como del funnel al túnel, pues lo quiero plasmar un poco con esto, ¿no? Pues si nos llegan 100 personas arriba, lo óptimo sería que abajo compren 100, ¿no? Que sea una transferencia de todas las personas que nos lleguen. Esto en la realidad prácticamente no se da, ¿no? Excepto, me imagino, en productos de lujo, que de un lujo muy alto, que aquellos que van ya van con la idea de comprar, ¿no? Pero la idea siempre será pues que se pierdan lo menos personas posible en este camino. Por tanto, en vez de que sea una forma de embudo, que sean dos líneas paralelas, ¿no? Que sea un túnel. Y este es realmente uno de los grandes retos que nos enfrentamos en el día a día. ¿Qué me dice mi experiencia? Mi experiencia me dice que nosotros normalmente solemos estar muy preocupados para generar muchísimo más leads, ¿no? Entonces, hacemos todo para que la parte superior, donde está el email marketing, la radio, AdWords, etcétera, 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 pues que haya más acciones, haya más inversión, haya más, digamos, más movimiento para que nos lleguen más personas. Eso es normalmente la preocupación que yo veo en la mayor de los profesionales, ¿no? Eso está muy bien, pero tiene un pequeño inconveniente, que todo esto cuesta pasta, ¿no? Cuesta dinero. Y como bien sabemos, en cualquier economía, sea digamos, privada o de empresa, ¿no? Pues al final los recursos son bastante limitados. Por tanto, hay que tomar decisiones al respecto. Entonces, allí se me plantea la pequeña cuestión, ¿cómo optimizo mi inversión maximizando la conversión, ¿no? Y allí, pues sinceramente, pues digo que lo que hay que hacer es analizar. Esta palabra la escucho también en mi día a día muchísimas veces, con la gente con la que hablo, que de los cuales siempre aprendo mucho, también dicen siempre que hay que analizar, pero sé que también es muy complicado. En nuestro día a día nos come, y la dinámica nos lleva para adelante, lo urgente siempre, digamos, se va aumentando y no hay rato de tranquilidad para tomar ese tiempo para analizar las cosas. Pero bueno, sí que hay que analizar de vez en cuando, ¿no? Hay que, y si no se puede analizar en detalle, pues hay que pegarle una pensada si lo que uno está haciendo lo está haciendo verdaderamente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque debajo de la alfombra, en los detalles, ¿no? En lo no visible muchas veces está el dinero. Entonces, dicho esto, pues quiero compartir algunas reflexiones con vosotros, ya aterrizando en la parte más práctica, que considero que son importantes, tanto como reflexiones, como podrían ser ya acciones bastante concretas. Siempre ciñéndome un poco más de 15 minutos que me quedan de tiempo. Entonces, yo creo que una reflexión importante que todos nosotros nos deberíamos hacer es cómo tengo yo mi mapa tecnológico. Eso suena muy rebombante, pero al final, para mí es, dentro de mi empresa, dentro de lo que soy yo, qué herramientas utilizo y por dónde me entran mis datos, ¿no? Hecho, a bote pronto, lo que veis aquí lo he hecho en medio minuto, cosas que me pueden ocurrir. Pues tengo una fuente de entrada de contactos en mi página web. Tengo fuente de entrada en mi ERP, ¿no? En mi sistema de gestión, si soy una empresa que lo tiene, porque me entra tráfico de personas y me dejan sus datos. Tengo una herramienta de email marketing donde hay más datos. Después, por ejemplo, hago una jornada y la gente me rellena una ficha y esta ficha yo la llevo a un Excel. Por tanto, lo tengo ahí en el disco duro, ¿no? Hay más datos. Y hay empresas que se lo pueden permitir, también tienen CRM. Después, dentro de nuestras campañas, dentro de nuestros esfuerzos del mundo 2.0, muchas veces, aparte de la página web que tenemos, montamos landing pages para hacer campañas muy concretas y captar leads. Y estos leads a veces ni sabemos ni dónde van, se quedan en la landing page, se quedan en un CSV o dónde están. Después también a veces tenemos un blog que bien va incorporado en la web o no va en la web, va aparte, etcétera, y un sinfín de otros sitios. Entonces, yo creo que una reflexión importante es ver, digamos, qué es lo que tenemos y por dónde nos entran estos leads,
¿no? Esto para mí es fundamental. Allí hay una conclusión que yo la anticipo, que para mí es siempre importante tener un único punto de entrada de datos, ¿no? Por tanto, ¿por dónde entran mis datos? Y después la siguiente pregunta es, ¿dónde tienen que estar? Es decir, el mejor ejemplo, o el mejor ejemplo, un ejemplo que acabo de decir es el de la jornada, que gente me viene a rellenar unos datos y lo tengo unas fichas encima del escritorio. O hago una landing page con uno de los programas, Unbounce o como se puedan llamar, y allí la gente me deja los datos y esto no va a ningún sitio, a no ser que los extraiga manualmente y los incorpore, los importe, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy muy partidario y lo llevo bastante a raya, que todos los datos que lleguen que acaben en un único sitio, ¿no? Y, por tanto, es necesario pensar que todo aquello que yo utilice esté conectado con este único sitio. Voy a poner dos ejemplos o tres ejemplos. Mira, fijaros. Normalmente, si yo tengo una página web y yo tengo un sistema de gestión, ¿no? Que puede ser mi ERP o CRM, lo que sea, digamos, al final yo entiendo que los datos que me llegan de la web tienen que acabar en este ERP, sí o sí, ¿no? No puede tener, no podemos estar trabajando la organización con un ERP y la página web va sola, va por sí sola y sean base de datos independientes que se vayan alimentando independientes y se vayan creciendo independientes y a veces incluso que tengamos datos duplicados. Del ERP, veis un enlace de la web al ERP, esta conexión tiene que estar. Si yo decido que el ERP es mi corazón donde tengo que tener todos los datos. Y si los tengo todos en el ERP y quiero hacer una campaña de email marketing porque tengo otra herramienta que también hay tropecientos, pues al final esos datos tienen que salir del ERP y tienen que llevarse a la herramienta de email marketing. ¿Vale? Llevo otro ejemplo. Por ejemplo, como lo acabo de decir, nosotros hay muchas herramientas que son muy buenas que te permiten flexibilizar la creación de landing pages. Y la gente, no todos nosotros lo utilizamos. Ahora bien, los leads que se generan allí, ¿dónde tienen que ir? Pues, oye, si yo decido que tienen que estar en la herramienta de email marketing, que no sería mi preferida, la mía siempre sería el corazón de la empresa, que es el ERP o el CRM, que muchas veces es la misma, pues tienen que estar automáticamente conectados con el ERP. Pero bueno, si yo, por ejemplo, decido que eso tiene que estar directamente conectado a mi herramienta de email marketing, pues esta conexión la tengo que tener hecha. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Muchas veces eso es una landing page que es independiente, yo extraigo el CSV y el CSV lo tengo en una carpeta en mi pantalla o donde sea. Pero después, porque el día a día nos come, se me olvida de coger CSV e importarlo bien en mi herramienta de email marketing o bien en mi ERP. Entonces, allí, digamos, son los errores del día a día que el tiempo nos come y al final, vuelvo a decir, todos los datos no están unificados. Pongo otro ejemplo que ya me anticipé. Nosotros, para promocionar nuestro negocio, hacemos una jornada y evidentemente toda la gente que viene, por ejemplo, hago una jornada, lo promociono a través de una página web y un formulario de inscripción, pero después también viene gente que no estaba prevista, que no se había inscrito. Pues a esa gente yo le cojo los datos. Y si les cojo los datos, esos datos tienen que acabar en el mismo sitio donde tienen que estar todo lo demás. Por tanto, si me lo cojo en papel, después hay que no es la forma óptima, después los tengo que picar y esos datos picados tienen que estar importados donde tienen que estar. Y muchas veces pues nosotros no lo hacemos. Yo he visto empresas que tienen fichas a montón que no se han picado y no, porque al final son datos muertos de la risa, ¿no? Con lo que el esfuerzo que ha costado y el dinero que ha costado conseguirlas. Entonces esos son errores que no deberían ocurrir, ¿vale? Por tanto, para mí, ya lo he dicho, el corazón de cualquier empresa suele ser el ERP. Si no hay ERP, que somos unipersonales, somos un autónomo que está luchando contra las adversidades, pues tiene que ser un Excel bien, bien trabajado para uno mismo. No pasa nada, cada uno sino a su nivel. Pero tiene que estar todo en el mismo Excel y bien, bien clasificado y que se pueda utilizar en cualquier momento, ¿no? Para mí, la muerte, como ya he dicho, pues es tenerlo en cualquiera de las herramientas independientes, no conectadas, pero peor todavía si yo extraigo un CSV de una landing page y lo tengo sin importar en otros sitios, que es lo que yo llamo el servidor o el Excel. Esto para, digamos, todos nosotros en nuestro día a día, los Excel son como los gremlins, se van multiplicando cada dos por tres,
sin que les pegamos agua, pero eso hay que minimizarlo al máximo, ¿no? Por tanto, aquí ya llega la primera conclusión, ¿no? Tener una única entrada de datos o una única base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque según informes americanos, sobre todo, dicen que entre 51 y 70% de los leads no se hace un seguimiento comercial. ¿Por qué? Porque se quedan en el limbo. Y si están en el limbo, pues no les puede dar ningún seguimiento. Y eso es dinero muerto, esfuerzo muerto, y eso no puede ser, ¿no? Seguimos. Hablemos un momento de la web, ¿vale? La web, para mí, acerca de la web hay dos conclusiones, ¿no? La web puede tener dos enfoques. Puede ser una web que tiene muchísimo texto, que en el momento cuando yo lo lanzo, yo lo llamo que es un cementerio de texto, ¿no? Por eso he sacado esta imagen, ¿no? Entonces, hay dos enfoques de una web que tenga mucho texto o una web que tenga muy poco texto y sea muy visual. Para mí, yo lo diferencio de esta manera. Y el siguiente reto, que dentro de una web yo puedo hacer muchas cosas, es decir, yo puedo contactar, puedo solicitar una cita, puedo incluso comprar o puedo descargarme un documento o puedo hacer muy pocas cosas, que es comprar y solicitar información, ¿no? Digamos, como dos grandes extremos, ¿no? Y para mí eso es fundamental. ¿Por qué? Porque aquí la parte superior, para mí es una web, por ejemplo, cuando nosotros generamos tráfico en nuestra web, nosotros podríamos tener dos tipos de webs. Una que te permite que la gente se rellene el contacto, que es la parte superior, que además le permite a la gente solicitar más información, que le permite a la gente solicitar una cita o incluso que le permite a la gente comprar, ¿no? Es una web pues con muchas opciones para el usuario. Otra podría ser una web que solamente permite, bien me contactas o te descargas un PDF, ¿no? O bien compras, muy pocas opciones. Después está el muñequito de nieve y la llama, porque en función de qué es lo que hace la persona, está más interesada o está menos interesada, ¿no? Entonces, yo soy muy partidario de simplificar la web todo lo que uno pueda, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea un laberinto, que es justamente la imagen que acabamos de ver. Y de hecho, bueno, en mi experiencia ya lo hemos hecho una vez, y se ha visto que la gente que entra a una web muy visual, con pocas opciones, digamos, todo lo que yo les doy es bastante visual y la gente me tiene que dejar sus datos porque no hay mucho texto y que, si quieren indagar, pues que indagan más, pues al final, en mi experiencia, la captación de leads se ha triplicado porque el concepto de la web es completamente diferente. Después, otro punto muy importante es la recogida de datos. Tiene que ser fácil que la gente deje sus datos, ¿no? Aquí un formulario bastante complicado, que todo lo hemos visto, y aquí pues en la realidad sabemos todos que hay prácticas diferentes. Una práctica es que la gente solamente le toma el correo electrónico, después le persigo con remarketing, con no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto, y ya le cogeré los demás datos, ¿no? El nombre, el apellido, no sé qué, no sé cuánto. Eso es una forma de proceder. Y después está la otra, que es, oye, tú quieres algo de mí, yo te estoy dando la ficha técnica de mi producto, déjame al menos tu nombre, tu apellido, tu correo electrónico, tu número de teléfono y dime de dónde eres, ¿no? Bien ciudad, bien país o bien incluso la dirección, que para mi gusto ya sería mucho, ¿no? Entonces, yo allí soy muy partidario pedir al menos cuatro datos. Nombre, apellido, correo electrónico y teléfono. Y he puesto el teléfono en box rojo porque ahora a continuación vuelvo a destacar justamente la importancia de exactamente esto, ¿no? Otra cosa importante es, dado que yo tengo mi web estructurada y digamos que yo tengo tres productos, en función de dónde me están la gente dejando mis productos, sus datos, yo tengo que hacer una segmentación. Es decir, si yo vendo mochilas, zapatos y coches, que me descarga algo de un coche, pues que me vaya a la base de datos con el segmento coche y así pues, sucesivamente. ¿Por qué? Porque después cuando hago comunicación la puedo hacer de forma más centrada sobre los gustos de la persona, ¿no? Entonces, no solamente importante facilitar la recogida de datos, pedir para mí siempre el número de teléfono, correo electrónico, nombre y apellido, sino también segmentar la base de datos, que es justamente lo que veis aquí. ¿Qué es más importante también? Pues si yo vendo
productos y puedo tener una web llena de texto que explica absolutamente todo, o tengo una web que es muy escueto con los textos muy atractivos, pero quieres saber más sobre ese producto, descárgate la ficha técnica. Pues cuando la gente se descarga la ficha técnica, es importante que haya un buen diseño y que haya un buen contenido, ¿no? Lógicamente. Hay mucha gente que dice que el diseño no es importante, pero yo digo que hasta un ciego aprecia un buen diseño, ¿no? Por tanto, basándonos un poco en esto, para mí también es importante, o digamos, mi poca experiencia me ha dicho que cuando haces un documento, pues hazlo atemporal, no pongas fechas porque te puedes seguir más en el tiempo, no tienes que estar modificándolo siempre. Y después me he vuelto un enemigo completo de fotos de stock. La gente lo nota. Y fotos reales de gente imperfecta, ¿no? Tal como son, pues incluso triunfan mucho más, ¿no? Entonces, bueno, aparte de tener un buen diseño, un buen contenido, pues dos consejitos más por mi parte, ¿no? Y después, volviendo a la parte anterior, es lo que no se puede conectar, ¿no? No se hace, y lo que no, y lo que no se puede automatizar no se hace. Es decir, imaginaros que nosotros tenemos una página web y yo quiero hacer una campaña a raíz de, basándome en una herramienta de landing pages. Si esta landing page no la puedo conectar automáticamente con mi base de datos, yo soy partidario de no hacerlo. Así de claro. Entonces, siempre es necesario que todo se conecte y que todo se automatice, que no dependa de mi memoria y de mi habilidad de descargar la base de datos y de importarlos, ¿no? Y después está la siguiente, que es donde vayan los leads. Imaginaros que nosotros tenemos dos posibilidades: bien la gente descarga un PDF o bien la gente nos puede rellenar un formulario de contacto, pues que estos leads vayan a un listado muy concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo un compañero que le hace seguimiento a esos listados, pues que sepa cómo dirigirse a ellos, en qué producto han estado interesados, y no meter todo en un saco, y la persona que llame tiene que averiguar cuál fue realmente la razón por habernos dejado los datos, ¿no? Entonces, por tanto, digo, donde vayan los leads debe de haber listados y estatus, y esos estatus tienen que ser, por ejemplo, visita cerrada, volver a llamar, no le interesa, próximo año, yo qué sé, los datos que nosotros manejamos en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque si hay una persona manejando esas personas, pues tiene que cambiar ese estatus para no volver a llamar si ya ha comprado, ¿no? Para no ser spam, por decir una manera, ¿no? Entonces, en esa parte de automatizar procesos, ¿no? Y conectar, el estudio Gartner dice que dentro de 6 o 9 meses las ventas aumentan un 10%. Por tanto, no es de más pensar cómo podemos automatizar procesos y digamos, evitar que dependan de la buena voluntad o del profesionalismo o de la buena memoria de un compañero nuestro, ¿no? Eso es totalmente importante. También allí cabe, dentro de eso cabe que, por ejemplo, si un cliente nuestro se descarga una ficha técnica de un producto, pues que le llegue un mail automático. Hemos visto que te has descargado el documento y a partir de allí incluso se indique lo que se piensa hacer. Si no se piensa hacer nada, pues poca cosa más. Mírate el vídeo corporativo, lo que fuere, lo que uno estime. O bien, si nosotros estamos mentalizados a que la gerente se llame, pues en los próximos días alguien del departamento comercial te contactará para aclarar las dudas que puedas tener, ¿no? Pero esas comunicaciones tienen que ser automáticas. Después, bueno, aquí es la transferencia más confusa, que no la voy a explicar, y sobre todo tiene que haber procedimientos. Cada uno tiene que saber qué tiene que hacer con el tipo de lead en función del momento que se encuentra, ¿no? Y aquí os presento, para mí, la parte incluso más importante, ¿no? Y ya falta poco para acabar, que es mi gran amigo el teléfono, ¿vale? Vivimos en un mundo digital. El internet es infinito, las posibilidades son innumerables y hay muchos Zuckerbergs y tal, pero cuando aterrices en la pyme y las pequeñas y medianas empresas, que son el 99 o 95% de las empresas, pues todo digital no existe, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que para vender viene un momento donde alguien tiene que descolgar el teléfono, y esa persona para mí es crucial, aunque no nos guste. Por tanto, comentaros que yo he visto gente muy fuerte,
que levantaron coches, pero no eran capaces de levantar un teléfono, porque les pesaba más que plomo. Entonces, creo que el teléfono en el proceso de venta es crucial para la reconversión y que tenemos que tener personas en nuestro equipo o bien subcontratados que cogiendo un teléfono les pesa pluma, es peso pluma para ellos. Son capaces de pegarle al teléfono todo el día y con cierta facilidad y habilidad para telefonear, ¿no? Entonces, eso para mí es crucial, sobre todo porque todos los leads que nosotros llegan, si nosotros estimamos que hay que llamarles, pues hay que llamarles. Y ahí vemos que la probabilidad de coger una persona con una única llamada realmente es muy baja. Por tanto, hay que insistir, no decir, ya le he llamado una vez y no me lo ha cogido. Pero eso no nos pasa en el ámbito comercial y en el ámbito de cualquier otro. Si yo solamente intento localizar una persona a una llamada, probablemente no la voy a pillar. ¿No? Lo típico que nuestro compañero es decir, que ya le he llamado y no me lo ha cogido. Pues, por favor, insiste, ¿no? Entonces, en el tema comercial es más importante porque aquí se dice, nuevamente el Gartner, que si llamas 6 veces tienes una alta probabilidad de alcanzarlo de 90%. Por tanto, lo que es un call center para mí no es un coste, sino es una cuestión de coste-oportunidad, ¿no? No es lo que te cuesta a la persona, sino que lo que dejas de ganar, porque pienso firmemente que la labor telefónica en todo ese proceso, que es digital teléfono, que es un proceso de un híbrido, es crucial y evidentemente se nota. Por tanto, si uno mismo no quiere hacer las llamadas, pues ráscate un poco el bolsillo, haz una prueba y en función de los resultados decides si mantenerlo, porque vuelvo a decir, yo creo que una persona, si tú tienes un equipo, una empresa que además se apoya en llamadas telefónicas con personas que lo sepan hacer, al final te sale rentable, ¿no? Por tanto, hay dos cosas, la llamada saliente y después también la llamada entrante, porque a mí también a veces me gusta llamar para aclarar ciertas cosas. Por tanto, cosas muy simples, son las llamadas bien atendidas. Si tienes una empresa y la persona que atiende la centralita, digamos, cuando se repartió la gracia, llevaba el paraguas y no le ha llegado nada y no tiene, digamos, que es una agonía hablar con ella, pues probablemente no será la persona adecuada para dar una primera imagen por teléfono. Después, si tienes un negocio muy basado en teléfono, oye, si hay lista de espera, pues pon música. Yo he estado horas y horas, bueno, horas y horas, pero cuartos de horas en empresas que me han tenido ahí en silencio, ¿no? Y después controlar los tiempos de espera. Para esto es muy importante tener un manual, definir muy bien qué es lo que tienen que decir las personas. Hay muchos errores de cómo atender una llamada telefónica, de tener un vocabulario muy laxo, muy bruto. A hacer las cosas bien marca definitivamente la diferencia, ¿no? Y ahí, pues, la conclusión de que en toda una empresa, ¿no? Se dice que solo entre el 2 y 10% de los leads se convierten en ventas reales. Por tanto, aparte de generar muchos leads, creo que hay mucho margen de mejora de todas las cosas que he dicho, de cómo se atienden, teléfono, mails automáticos, base de datos, etcétera, que merecen la pena de ser repensados y si puede ser incluso implementados, porque hay un gran margen de mejora. He visto un gráfico que dice justamente esto, que el éxito comercial depende en 57% de la generación de leads y el 43% del seguimiento comercial, pero me lo he inventado, pero para mí es justamente al revés. El seguimiento, el follow-up, como dicen los americanos o los anglosajones, el follow-up is the key, es la clave. Por tanto, hay que darles seguimiento, no es una cuestión de solamente de generar. ¿Para qué? Pues para que el funnel que nosotros tengamos, ¿no? El embudo, pues que sea de la mejor manera posible, ¿no? Y que tengamos... No, y que no tengamos la sensación de que vayamos quemando el dinero. Por tanto, creo que lo he clavado en el tiempo. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Enrico. Sí que lo has clavado, sí. Ha estado muy instructivo. Me ha gustado mucho. Mañana se lo voy a contar todo a mi jefe. Bueno, tenemos una pregunta, ¿vale? Vamos a ver. Dale. Vamos a dar unos 5 minutitos para preguntas, ¿vale, Enrico? ¿Se te parece? Primera pregunta. Buenas tardes, Vanessa y Enrico. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto compartir sus datos si estamos en la era de la transparencia y la colaboración? Sí. Pues es que ahí lo único que se me ocurre es
Los cambios, muchas veces las eras cambian más rápido que las mentalidades de las personas. Entonces, las personas, como ya sabemos, cambiamos muy lentamente, ¿no? La evolución humana lo ha demostrado, que millones de años, y hoy el ritmo es tan rápido, los cambios son tan rápidos y requiere un cambio de mentalidad tan rápido que muchas veces nosotros pues, estamos por detrás de esas situaciones. Si yo tuviese que decidir de querer estar en una empresa que es restrictiva con los datos y con la información, y que sea otra que comparta mucho, yo siempre quiero estar en la segunda. De hecho, pretendo ser también de la segunda. Es decir, no tener secretos y compartir abiertamente. Porque al final siempre, fíjate tú que es una frase que escuché ayer, digamos, siempre pretendemos de que la parte de la tarta que hay, de conseguir la mayor parte del pastel. En vez de preocuparnos que todos nosotros vayamos mejor, es decir, que el pastel crezca y así también tener una parte más grande. No sé si me explico. En vez de competir por un territorio concreto, es decir, por un sector, hacer que el sector vaya mejor para todos y automáticamente también me vaya mejor a mí. Por tanto, diría, es una cuestión de que las personas del cambio pues, no lo asimilan muy rápido. Eso es, Enrico, entendido, gracias. Luego nos pregunta, Alberto nos dice si, que está muy interesante la presentación, que gracias, que si vamos a enviarla. Alberto, mañana se os envía la grabación de la presentación, ahí lo tienes todo, tienes otra vez para volverla a ver cuantas veces quieras. Dice, se ha pasado muy por encima de la segmentación de base de datos, ¿puede ahondar un poco más? Si queréis, haremos otro webinar, pero es crucial, digamos, tener una buena segmentación de base de datos a bote pronto nos permite comunicar mejor, comunicar a aquellas personas lo que realmente les interesa y comunicar mucho más. Es decir, si yo hago un mailing a toda mi base de datos, por ejemplo, vendo coches y zapatos, pues si yo hago un mailing y no lo tengo segmentado, a los que interesan coches y zapatos, a los dos les mando lo mismo, ¿no? Y solamente puedo hacer una comunicación en un día concreto. Pero si lo tengo segmentado, puedo hacer una comunicación más ajustada a cada uno de los gustos y además puedo hacer dos comunicaciones el mismo día. Con toda la cola que trae, mejores ratios de apertura, mejores ratios de clics, menor tasa de baja por spam, hard o soft, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final también mayor venta, evidentemente. Pues sí, pues nada, que dicho queda. Haremos la segunda parte para profundizar un poco más en todo esto. Y bueno, yo creo que tengo que ser más prudente con esos comentarios. Sí, ¿verdad? Yo ya te he cogido el testigo, Enrico. Y está grabado. Bueno, pues si no hay más preguntas, darte las gracias, Enrico, por pasar este rato con nosotros, por enseñarnos tus conocimientos, tu experiencia. Un placer. Y al resto, pues gracias por estar con nosotros esta tarde también, por acompañarnos un rato más. Animaros a visitar Fundesen Business Topics, el resto de webinars siguientes, las publicaciones y todo el contenido de actualidad que hay. Insisto, muchas gracias y un abrazo fuerte a todos. Hasta el próximo webinar.